Es arte guapo. ¿Qué pasa, gente? A ver, aquí estamos con la guía de Vladimir, ¿vale? Me la habíais pedido bastante, así que aquí la tenéis por fin, después de tantísimo tiempo. O sea, me la lleváis pidiendo bastante tiempo, así que aquí la tenéis. Sabéis que aquí os enseño cómo se maximizan las habilidades, la runa más utilizada en el meta actual, los objetos que más se utilizan, los counters del propio campeón y algún que otro consejillo que os pueda dar entre medias. Y deciros también que agradezco de corazón los likes, los comentarios, dejadme en los comentarios qué campeones o qué guías queréis que siga trayendo. Y antes de ponérmelo, buscar en mi canal si ya tengo la guía hecha, porque mucha gente me pone luego en los comentarios: ¿tenés una guía de Jinx? Y ya tengo una hecha. Y es en plan, tío, mira primero en mi canal y luego ya me pones en el comentario la guía. Pero bueno, si buscas el campeón y no lo tengo, pues me lo dejas en los comentarios e intenta hacer una guía de él, ¿vale? Así que nada más, chicos, un placer y vamos a darle. Así es como se maximizan las habilidades de Vladimir: se maximiza la Q de y la E, y por último la W, evidentemente la R a nivel 6, a nivel 11 y a nivel 16. Al nivel 1 se sube la Q, al nivel 2 la E y al nivel 3 la W. Se suele jugar con Flash y Teleport cuando vas en top, o Flash y Ignite si vas en mid. Aún así, si vas a jugar muy agresivo, vas siempre con Ignite. Bueno, chicos, estas son las runas más utilizadas con Vladimir en el meta actual, ¿vale? Vale, empezamos con brujería, fase veloz. Alcanzar a un campeón con 3 ataques o habilidades separadas en 3 segundos, cosa que es muy fácil con Vladimir, porque se juega de manera muy agresiva, incluso en early game. Te otorga un 40% de velocidad de movimiento según el nivel y un 75% de resistencia mágica, de resistencia que digas, lo siento, a la ralentización. Es la hostia porque, una, si vas a jugar de manera agresiva y vas a ir a por el campeón enemigo, te es más fácil llegar a él si te reduce menos la ralentización y si corres más. Al igual que si te vas a por él, le das de hostias y luego quieres subir, viene a ser lo mismo. Como corres más y tienes resistencia a la ralentización, no te puede pillar. Así que por ello, Vladimir se suele jugar bastante agresivo incluso en early game con el tema de las Qs y demás. Siempre el campeón, sale corriendo, tal, no sé qué. Es muy fácil dar con la Q de Vladimir. Y gracias a fase veloz, como Vladimir es un campeón que golpea con básicos a distancia, pues le es mucho más fácil acumular los tres ataques o habilidades. Luego está capa el limbo. Después de lanzar tu definitiva, obtienes un aumento de velocidad de movimiento que decae durante 2,5 segundos y que permite atravesar unidades. 100 de velocidad de movimiento y un enfriamiento de 60 segundos. Que se reduce con la reducción de enfriamiento. Por eso mismo, llevar CD con él, llevar reducción de enfriamiento, es muy importante. Por eso ahora os contaré por qué se lleva con trascendencia también. ¿Y qué es lo bueno de Vladimir? Que una vez tira su ulti, toda mejora que pueda llevar a tener ese campeón en ese momento le viene de perlas. Y más si encima puede atravesar unidades y moverse con más rapidez. Porque entre fase veloz y capa del limbo es muy difícil golpearle y es muy fácil esquivar con él las habilidades y demás. Y una vez acabada la ulti, digamos que dura bastante poco, y entonces te terminas jurando una salvajada. Lo bueno de Vladimir es eso, a la hora de combatir contra varios enemigos a la vez, está muy roto. Daisy le suele pillar trascendencia, otorga un 10% de reducción de enfriamiento cuando llegas al nivel 10. Cada porcentaje de reducción de enfriamiento que exceda el límite de reducción de enfriamiento se convertirá en una bonificación adaptable de 2 de poder de habilidad, ¿vale? Porque luego te da daño, pero el daño no funciona, es o daño o habilidad, dependiendo del campeón. Como es Vladimir y es un mago, es AP, pues te da poder de habilidad. Tormenta creciente, cada 10 minutos o te obtienes PH o de A, daño de ataque o poder de habilidad. En el caso de Vladimir, poder de habilidad. Así que cada 10 minutos hace más daño con las habilidades. A los 10, 8, a los 20, 24, a los 30, 40, más 48, a los 40, más 80, etc, etc. Cuanto más dure la partida, más daño terminas haciendo. Luego la secundaria es esta inspiración, calzado mágico, evidentemente otorga unas botas ligeramente mágicas de forma gratuita a los 12 minutos, cosa que viene bastante bien, te ahorras dinero. Pero no podrás comprar las botas antes, eso sí que es verdad, pero bueno, siendo Vladimir tampoco es que gracias a fase veloz no es que necesite las botas justo al principio de la partida. Pero, eso sí, lo bueno es que por cada derribo tendrás las botas 45 segundos antes. Y botas ligeramente mágicas otorgan más 10 de velocidad de movimiento adicional. Ya sabéis, como os dije antes, cuanto más corra Vladimir, mejor. Entre fase veloz, capa del limbo y cazado mágico, corre una salvajada. De ahí esta perspicacia cósmica, te da 5% de reducción de enfriamiento, 5% de reducción de enfriamiento máximo, 5% de reducción de hechizo invocador y 5% de reducción de objetos. Tienes antes el flash, antes el TP, el teleport, antes el Ignite, si es que vas con Ignite. Tienes antes el Zonias, por ejemplo, que es un objeto que se utiliza con él, o el cinturón de Hex, que también se utiliza con él. Tienes las habilidades antes, etc, etc. Por eso mismo esta habilidad, junto con trascendencia, viene de perlas. Y encima luego, en la chiquitita se pilla más reducción de enfriamiento en ofensivo, fuerza adaptable para quitar más, y en defensivo, aquí es donde cambia la cosa.
Cuando vas con Vladimir mid te suele tocar una AP, entonces se coge resistencia mágica. En cambio, cuando se va top, te suele tocar una D, entonces se va con la armadura. Digamos que se va con armadura si veis que el enemigo tiene mucho AD, y se va con resistencia mágica si ves que el enemigo tiene mucho AP. Estos son los objetos más utilizados en el meta actual con Vladimir. Empezamos con Sortija de Doran. Te da vida, te da poder de habilidad y te da mana. Bueno, el mana da igual porque no utiliza mana Vladi. Si va, los ataques básicos infligen 5 de daño físico adicional al impactar contra súbito, lo cual le viene bastante bien. Uy, porque se me ha quitado. Voy. Lo cual le viene bastante bien para la hitear mejor. Al no ser un campeón AD, a lo mejor hay gente que le cuesta farmear, pues gracias a la sortija de Doran es mucho más fácil las hitear a los minions. De ahí pasamos a poción de vida, evidentemente. Dos pociones. Y de ahí a protocinturón. Ese es el primer ítem que se le suele pillar a Vladimir, ¿vale? Porque te da vida, te da poder de habilidad, te da más porcentaje de reducción de enfriamiento, lo cual le viene muy bien. Ya sabéis, cuanto más reducción de enfriamiento, después más daño termina haciendo gracias a trascendencia, que era la runa que os comenté. Y tiene una activa. Tú activas el objeto y te desplazas hacia adelante y se desata una lluvia de proyectiles de fuego que infligen de 75 a 150, más un 25% del poder de habilidad. Cuanta más habilidad tengas, más daño hace. Como daño mágico, 40 segundos de enfriamiento compartido con otros objetos Hex. Vale. Otros objetos Hex es, por ejemplo, ¿cómo se llamaba? El GLP Hex o el Sable Pistola y demás. Pero vamos, con Blimey solo se coge este. Los campeones y monstruos impactados por varios proyectiles de fuego reciben un 10% de daño por cada proyectil adicional. Así que si utilizas el proyectil cerca del enemigo, le terminas haciendo un poco más de daño. Pero el protocinturón se utiliza más para alcanzar al enemigo. Da igual que le des solo un proyectil. Lo bueno es intentar alcanzarle. Pero sí que es verdad que gracias a protocinturón, si estás muy cerca del enemigo, cosa que es muy fácil con Vladi. ¿Por qué? Porque tú te acercas a un enemigo y entre fase veloz, lo de las botas ligeramente, lo de las botas gratuitas de las runas, la otra runa que ahora no me acuerdo el nombre, terminas corriendo bastante más. Así que te es muy fácil llegar sin utilizar el protocinturón al enemigo. Y entonces le metes el protocinturón, se come todos los proyectiles y le quitas bastante daño. Vladimir es un campeón que hace muchísimo boost. Así que este objeto es primordial con él. Ahí tenemos la bota de hechicero, te da penetración mágica. Lo bueno que lo que tiene la penetración mágica es que ignora parte de la resistencia mágica del enemigo. Así que cuanto más resistencia mágica tenga el enemigo, más daño le haces. Y luego pues te da 45 de velocidad de movimiento, corres más. Luego está el sombrero mortífero de Rabadón, te da 120 de poder de habilidad, lo cual es un montón de daño. Y luego de su pasiva única aumenta un 40% el poder de habilidad, así que todo ese poder de habilidad que tengas es aumentado en un porcentaje. Por lo que este ítem es primordial si lo que quieres es hacer daño. Lo suele llevar casi todo AP, casi todo campeón AP que vaya mid o todo tal suele llevar sombrero mortífero, evidentemente. Luego está el reloj de arena de Zonias, que te da habilidad, te da reducción de enfriamiento, más reducción de enfriamiento, perfecto. Ya sobrepasas el límite de reducción de enfriamiento, así que consigues más habilidad, más daño, gracias a la runa que os comenté. Y luego te da armadura, que viene muy bien, pues eso, contra los ADs. Y lo bueno es la activa. El campeón será invulnerable e inalcanzable durante 2,5 segundos, pero tampoco podrá moverse, atacar, lanzar hechizos, usar objetos durante ese tiempo, ¿vale? Porque este objeto se utiliza mucho con Vladimir. Vladimir es un campeón que es capaz de empezar una teamfight del solo, porque roba mucha vida. Crees que le vas a matar, de repente te roba un montón, aguanta mucho, tiene lo de hacerse el charquito de sangre, entonces se hace invulnerable y no le puedes hacer daño y demás. Pero este ítem es más que nada por el hecho de que tú tiras la ulti, empiezas a robar vida al objetivo, le tiras todas las habilidades, te haces el charquito y toda esa mierda. Pero si tú tiras la ulti, imagínate que justo te stunean y te están dando de hostias sin parar y estás a punto de morir, utilizas el Zonias. Y lo bueno es que tu ulti sigue activada. O sea, sé que ya sabéis que tú tiras la ulti y al cabo del rato la vida que le robes al campeón te es devuelta, ¿no? Digamos que es como que te robas vida al campeón. Pues si tienes el reloj de Zonias activo y eres de oro, funciona el efecto de la ulti, siempre y cuando la hayas tirado. La tienes que tirar antes de usar el reloj de Zonias, porque si no, evidentemente no puedes hacer nada. Pero si has tirado la ulti y luego te tiras el Zonias, no te pueden hacer nada y la ulti sigue en funcionamiento. Es lo bueno que tiene, ¿vale? Está tan roto porque es capaz incluso de empezar una teamfight del solo sin luego morir. Que crees que le vas a matar, te tiras el reloj de Zonias y gracias a la curación de la ulti ya te curas
casi toda la vida, también dependiendo de si tiras bien la ulti. Si das a 3 o 4 objetivos, te vas a curar una salvajada. Y si eres capaz de tirar la ulti, tirar todas las habilidades que puedas, hacer todo el daño que puedas y entonces ya tirar Teltonias, te curas muchísimo más. De ahí tenemos el Morrillo Nomicón, te da 70 por de habilidad, que es un huevo, 300 de vida. Cuanto más vida tenga Vladdy, mejor, ¿vale? Luego te da penetración de mágica, ya os comenté lo que hacía. Y lo bueno de esto es la pasión única que se llama ataque maldito. El daño mágico infligido a campeones les causa heridas graves durante 3 segundos. Para quien no sepa lo que son las heridas graves, es que todo tú tiras una habilidad a un enemigo. Pues durante esos 3 segundos ese enemigo se va a curar menos. Ya sea porque un support aliado suyo le cure, o porque él mismo se cure con una habilidad, o con las pociones, o con un objeto que se llama la sanguinaria que roba vida, pues va a robar menos vida, ¿vale? Durante esos 3 segundos. Luego está Báculo del Vacío, que da 70 por de habilidad, que es un montón, y 40% de penetración mágica. Este es un objeto que se suele pillar contra tanques. Vale, aquí es donde cambia un poco la cosa. Si vas muy bien en la partida, hay mucha gente que el Zonias a lo mejor lo deja para el final o se lo pilla por aquí. Y en cambio se pilla el Báculo del Vacío de casi mucho antes del Morrillo Nomicón o del reloj de arena de Zonias, por si en el equipo enemigo hay mucho tanque. Si hay mucho tanque, la penetración mágica es primordial. Si te ha tocado en top un tanque, en mid hay un tanque, en jungla hay un tanque y el support es un tanque, pues entonces píllate el Báculo del Vacío sí o sí. Y antes del Zonias o el Morrillo Nomicón. Que hay mucho tanque pero no estés dando muchos problemas, pues a lo mejor te puedes pillar siempre a lo mejor el Zonias primero y luego ya el Báculo del Vacío, o el Morrillo Nomicón y luego el Báculo del Vacío, ¿vale? Eso dependiendo ya de cómo vaya la partida, de lo que más te interese. Pero desde luego, si hay muchísimo tanque en el equipo enemigo, píllate el Báculo del Vacío antes que estos dos ítems, ¿vale? Por el hecho de que te da 40 de penetración mágica y mucho poder de habilidad, que eso ayuda bastante. Pero aún así, esta es la build principal en el orden correcto. Estos son campeones que hacen counter a Vladdy y a los que Vladimir hace counter. Y estos son otros campeones que hacen counter a Vladimir y a los que Vladimir hace counter. Os pongo en todas las campeones de todas las líneas porque siempre es bueno saber contra qué support va bien, contra qué mal, contra qué mid, contra qué top, da igual la línea, ¿vale? Siempre es bueno saber contra qué campeones va bien y contra quiénes va mal. Y pues nada más, chicos, hasta aquí la guía. Espero que hayáis aprendido algo, espero que os haya rentado de algo. Ya sabéis que agradezco de corazón los likes, los comentarios, dejadme en los comentarios qué campeones o qué guías queréis que siga trayendo. Y qué más deciros, agradezco también de corazón que os me sigáis en las redes sociales, ¿vale? De Twitter, Instagram y Facebook, no me salía el nombre, coño, me queda ahí trastocado. En la descripción tenéis los enlaces y pues nada más, chicos, un placer. Hasta el siguiente.